Después de un receso de 30 minutos, está previsto que la Asamblea vuelva a instalarse para un nuevo intento de elección de sus autoridades. Hacemos contacto con Patricio Díaz, quien sigue la cita en el Palacio Legislativo. Patricio, cuéntanos, ¿ya se reinstaló? ¿Qué tal, Denise? No, todavía no se reinstala, faltan unos minutos más para que se cumplan los 30 minutos, pero además los diferentes bloques están en la parte superior, en algunos de los salones reunidos, definiendo qué es lo que va a pasar, porque como tú lo mencionabas en la sesión del Pleno, no se consiguió designar al presidente de la Asamblea, no hubo los votos necesarios, 70 votos se requerían, y en principio la moción del candidato del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, fue presentada a los 137 legisladores, sin embargo, solo alcanzó 68 votos. ¿Esto qué implica? No obtuvo los votos de Creo, que se abstuvo, y tampoco votos de legisladores independientes. Solo dos de los independientes apoyaron esa candidatura. La presidenta y una moción solicitó la reconsideración de los votos, pero tampoco alcanzó esa posibilidad porque solo obtuvo 69 votos. Es decir, todavía no se puede designar presidente de la Asamblea, y en este sentido, dentro del bloque del Partido Social Cristiano, uno de los legisladores que en este caso hizo falta para el voto de quien estaba postulando para presidente es César Ron, y estamos con él. Don César, ¿cuál es la visión de lo que ha pasado ahora? En principio, el Partido Social Cristiano se queda sin su voto y también se queda sin los votos de Creo. Bueno, así hubiera votado yo, no alcanzaban los votos. Aquí lo que hay es una ruptura con Creo. Creo que tenía una alianza y un acuerdo político con el Partido Social Cristiano, no votó, porque si Creo hubiera votado, se alcanzaban 80 votos y Henry Kronfle hubiera sido elegido presidente de la Asamblea. No hay los votos, no vieron en la reconsideración, y por lo tanto lo que corresponde dentro del proceso legislativo es presentar la nueva moción con otro candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Pero usted puede rever esa decisión, revisar dependiendo del candidato? Siempre se puede rever la posición dependiendo de los candidatos, de los perfiles de los candidatos. Necesitamos candidatos que puedan construir acuerdos de gobernabilidad en beneficio del país. Ahora, una lectura de lo que pasará de aquí, si es que Pachacuti y Izquierda Democrática presentan su candidato, previamente se puede analizar que tampoco tendrían 70 votos. Así es, no hay los votos, porque llegarían únicamente a 68 o quizás 69. Así es que si las posiciones se mantienen, tampoco en esta segunda elección habría los votos para elegir presidente de la Asamblea. Y por lo tanto, pues, esto puede continuar no solo el día de hoy, sino hasta la próxima semana, que la Asamblea se puede quedar sin dignidades. ¿Solo la directora de la sesión podría manejar? Nada más, solo como directora de la sesión, para seguir eligiendo presidente y dignidades de la Asamblea Nacional, no para legislar, de ninguna manera. Muy bien, muchas gracias, don César. César Ron, ahora asambleísta independiente, hasta hace poco asambleísta del Partido Social Cristiano. Es la información desde la Asamblea Nacional. Oportunamente les daremos más detalles de lo que será esta sesión, o de lo que es esta sesión inaugural. Regresamos contigo, Denise.